Remate de sucesores de Brivi Compañía en el predio de la Rural de Tandil. Se colocaron 258 vacas gordas entre 18 y 28,80 con un promedio de 22,2. 47 de manufactura y conserva de 10 a 19,40 que promediaron 14,57. Vacas solando fueron 109 de 10 y hasta 21, promedio 16,82. Los toros fueron 28 que se vendieron entre 18,50 y hasta 25, con un promedio de 22,81. Novillitos, 168 en total, de 28 a 34,20, promedio 31,56. Los novillos solando fueron 8, 23, 25, promedio 24,50. Y las vaquillonas fueron 311, de 26 a 35,30, con un promedio de 32 pesos con 71 centavos. ¿5.000 para regalarlos quién? Hay los 5.000, 9.50, los 9, 8.50, los 8. Póngale la plata que usted me diga. ¿Qué valen? 4.8, 4.750, los 700, 6.50, los 600. 4.6. ¿Qué valen? 4.6. Sáqueme unos deditos más. 4.6. $4,000, $570, $550, $520, $4,500 para regalarlo. Tenía 4.000 acá y 200 allá y 220 señor caminando. ¿Por qué? 4.200, 200 a la derecha y voy.
4200, regalen esta plata de ternero, 220, 250, 270, 43, 320, 300 a la derecha y voy, y le cabe una pila de plata. 4300, 300 y van, 320, 350, 70, 4420, 4401, 420, 4400 van 2, 4400 y lo vendí. Y vamos con los valores de los terneros, 184 en total, de menos de 160 kilos, 19 animales, 42,38, de 160 a 180 kilos, 40-70, 43-17, promedio 42,15. De 180 a 200 kilos, 11 animales, 41,24. De 200 a 230 kilos, 35,05, 42,18, promedio 40,74. De 230 a 260, 10 animales, 34,41, 39,54, promedio 37,05. Los novillitos, de 260 a 300, 36,71. Los novillos de más de 300 kilos se colocaron a 25,64. Y los terneros holando, 57 en total, 29,41, 36,90, promedio 33,82. 7,520, 50, 70, 620, 7,570 que arriba voy, 7,570, 70 y van, 1,572, 600, 620, 50, 70, doble 720, 700, 6, 700, 770 y voy acá, 6,870, 7,870, 6,670, 7,670, 1, 2, ¿viva hacer oferta? No, 7,670, 70 y 20. Ah, 7,000 pesos acá a la izquierda. Una, dos. 7,020, 50, 70, 120, 50, 70, 220, 250, 270, 73, 320, 350, 370, 74, 4, señor. 420, 450, 470, 500, 520, 500 a la derecha, una 500, 2, 7, 500 y 20. Los terneros de menos de 150 kilos fueron 14, 37,01, 41,46, promedio 39 pesos. De 170 a 190 kilos, hablando de las terneras, se colocaron de 40,54, 41,68, promedio 41,26. Las terneras de 190 a 210 kilos, 46 animales, 39,74, 42,78, promedio 40,99. Y las vaquillonas de 210 a 250 fueron 44, 35,68, 39,37, promedio 37,24. Las terneras en Brivio, remate 141 aniversario. Final para el remate 141 aniversario de Sucesores de Brivio y Compañía. Una de las casas consignatarias más antiguas del país, se vendieron 12 vaquillonas con garantía de preñez a 15.500 pesos, vaca nueva con garantía a 15.000 y vaca usada con cría a 5.200 pesos. 1.266 animales, plazo de pago 20, 30, 60 y 90 días a cargo de Ricardo Arzós, Sucesores de Brivio y Compañía, remate 141 aniversario. Remate 141 aniversario de Sucesores de Brivio y Compañía, que mejor que escuchar la palabra de los protagonistas. Primeramente, el martillero oficial, el señor Ricardo Arzós, que esto nos decía analizando este remate tan importante. Bueno, se lo decía en la previa a Ricardo que queríamos hacer una cosa distinta porque cumplir 141 años haciendo remate en la ganadería argentina, me parece que, amén de todo lo que venga después, dentro de un rato con las ventas, me parece que es un logro más que importante, Ricardo. Sí, buen día. Vos sabés que yo de la mañana, cuando venía viajando y ahora andaba, como es mi costumbre, revisé toda la hacienda ahora a la mañana, antes de seguir, 1,000 y pico de gordos, donde hay 400, casi 500 de consumo, que realmente son destacadísimos, espectaculares. En un negocio con tantas dificultades, tan vidrioso, con tantos vaivenes como tiene, creo que cumplir un aniversario como esto es realmente espectacular. Para mí, en lo personal, me llena de orgullo porque creo, puede haber, dicen que hay alguna casa en el mercado que debe andar medio cerca, pero cumplir en el interior, con los avatares del interior, que a veces los del interior
Yo siempre digo, somos como payasos de circo, no ramos cachetada, porque siempre alguno que los que anda planeando cae en el interior y te azota. Perdurar en el tiempo, no sé las generaciones que habrán transcurrido dentro de estos 141 años, no es poca cosa. Así que creo que es un logro realmente para brindar con el mejor champagne o con de la mejor manera que quieran o que puedan. Me acuerdo cuando en una de las primeras notas, cuando estaban cumpliendo los 125 años Brivio, y le preguntaba a Mariano Echarri alguna de las cosas que él recordaba en todos estos años. Y a medida que pasaban los aniversarios, siempre me decía el mismo ejemplo, el de la chapita. Tenían el 1, el 2, cuando tenían que venir a comprar y se adjudicaban los lotes en una época nefasta para la Argentina de colocar los lotes. Cada uno se llevaba el lote que por ahí le tocaba en suerte. Tal cual. Yo la vivía en Tres Arroyos, estaba de representante de una firma de Buenos Aires que era casi la casa central en Ayacucho. Y tenía 17 lotes de novillo y ponías del 1 al 17 en una gorra y ahí sacaba el número y el que te tocaba. Este consignatario, un consignatario muy identificado con el poder de turno en ese momento, que era el radicalismo, y no quería romper ningún código de lo que se había estipulado. Y después, como somos los argentinos, echa la ley, echa la trampa, primero era sin gasto, después, o sea, se tergiversó todo. Se siguió esta rueda y se siguió caminando de una manera que de alguna manera hoy casualmente escuchaba a un amigo que me llamó por teléfono desde el mercado Linier y me dijo, anda tu patrón acá en el mercado. Mi patrón, le digo yo, sí, andaba Carlos Espósito hoy ya a las 8 de la mañana en el mercado invitando gente. Y él decía que dentro de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha transcurrido, en los que estamos viejos por ahí, ver de alguna manera una actitud en el negocio nuestro, con gente como la incorporación ahora de Echevere, de que están intentando bajo muchísimas presiones, con muchas adversidades, encauzar un negocio muy difícil, Mauricio, vos lo conocés. Así que creo que esperemos poder transcurrir unos años más y ver esto mucho más encauzado y mucho mejor, pero realmente retrotraerte a esa época, y no hace tantos años, porque estamos hablando de 20, 25 años, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y la suerte que tenemos, que por ahí todavía seguimos vigentes y estamos dentro de la actividad. Bueno, a disfrutar de este día tan especial para los Brivio, para los Espósitos, también para los Bisset, y seguramente que está medio nublado, pero en algún lugarcito va a ser un agujerito de arriba, Mariano, para mirarnos cómo estamos trabajando. Sí, tal cual, yo lo venía pensando, estará mirando que los novillitos de fulano, puta, quedaron un poco atrás, los tendría que haber puesto más adelante, que los terneros, que las vacas. Un apasionado de lo que hacía, si yo hoy estoy acá, estoy por él, porque él fue el que me llamó allá el año pasado para la Expo Tandil y después de ahí seguimos y lamentablemente había organizado, había preparado y había armado de mucho tiempo para festejar los 140 años y que lamentablemente no lo pudo vivir. Pero creo que desde el lugar que creo que le toca a la buena gente, lo debe haber balconeado y de la mejor manera. Así que te agradezco la posibilidad que me da, felicitar a Sucesores de Brivio, a todo el equipo que trabaja hoy, y agradecerles también la posibilidad que me dan de poder hoy estar conduciendo este remate con una hacienda, Mauricio, te digo, vengo de ver, me quedaba encantado del conjunto, hablaba con los muchachos que estuvieron encerrando, hay 400 novillitos y vaquillonas de consumo de feedlot a la altura de lo mejor que se puede haber encerrado hoy en el mercado de Liniers. El crecimiento de la ganadería y la agricultura se logra con el respaldo de la mejor tecnología. Desde 1973, en Tandil, Agrosierras Maquinarias Agrícolas, concesionario oficial Giorgi, Mainero, Favot, Acoplado Ferrario, moledoras Loito, cortadoras y fertilizadoras Grass Cutter y máquinas y herramientas Motomel, casillas Trimac, silos autoconsumos, galpones y tinglados, discos Ingersoll para todas las marcas, transitando nuestros 45 años con precios promocionales. Agrosierras de Tandil, encontranos en Facebook Agrosierras de Tandil y te esperamos en Ruta 226 y Falucho, teléfono 0249-442-4518. Agrosierras, maquinarias agrícolas en Tandil.
Y seguimos con más protagonistas, la palabra en este caso de uno de los integrantes de la firma consignataria. Nos referimos a Fernando Hernández, que esto nos decía, remate 141 aniversario de sucesores de Brivio. 141 años de sucesores de Brivio y compañía, y lo elegimos al más joven de todos los socios que ha tenido y que tiene sucesores de Brivio, como es Fernando Hernández. Bueno, primeramente, feliz cumpleaños. Gracias, Mauricio, gracias por estar con nosotros. 141 años, lo hablábamos con Ángel Redolati, con el negro Brivio, con el negro Arzó. En la ganadería argentina no es fácil estar cumpliendo con todos los avatares, pero me parece que ustedes han perdurado debido a este pase de generaciones importantes que han hecho en cada uno de los pasos que dieron. Son años duros que se dan políticamente y bueno, hay que tratar de subsistir y tratar de seguir adelante. Con una tarea que empezaron con los Brivios viejos, pero que después la continuaron Belfort, el Flaco Espósito y alguien que seguramente nos debe estar mirando ahora a ver si encerraron bien los novillos y las vacas. Debe estar pensando de allá arriba. Y yo creo que hoy a la mañana me hizo mojar porque le gustaba eso y decía que llueve un poquitito para sentar la tierra. Siempre decía lo mismo. Bueno, un conjunto espectacular hoy. Muy buena hacienda. Yo me quedé sorprendido, no había visto mucho el tema del consumo porque estuve encerrando la vaca y la verdad que me quedé sorprendido con el consumo, que hay mucho liviano, mucho desfiló, te diría casi todo. Lo que hablábamos hoy a la mañana, la gente también ha mejorado el engorde con suplementando o encerrando. Hay muchas facilidades hoy para encerrar el consumo. Festejando, pero siguiendo trabajando todos los días como hace 140 años. Exactamente, trabajando todo como todos los días. Felicitaciones y bueno, feliz cumpleaños. Y hablando de tandilenses y hablando de reconocimientos, qué mejor que escuchar en este festejo aniversario de la firma Sucesores de Brivio al presidente de la Sociedad Rural de Tandil, Ángel Redolati. Estar cumpliendo años y más de 140 no es poca cosa. No, al contrario, es una firma que tiene toda una trayectoria, ¿no? Acá en Tandil y acá dentro de la sociedad rural también. Hoy me toca a mí ser presidente, pero fíjate todos los que han pasado. Ángel, una noticia más que importante, me parece que recibimos todos los del sector, y por ahí los que nos identificamos un poquito más con las vacas, con las rurales del interior, que Luis Miguel Echeverri sea el nuevo ministro de Agroindustria, seguramente que te tocará adentro porque fue en algún momento presidente de alguna rural. Sí, correcto, él es de Entre Ríos, y como vos bien dijiste, está relacionado con toda la parte hacienda. Él durante casi 25 años o algo más fue rematador en su casa que tiene en Entre Ríos familiar. Y bueno, después también es criador e invernador ahí en Entre Ríos. O sea que con todo este tema de la hacienda tiene una experiencia grande. Y después uno también lo que ve, a lo mejor, es que ya en este momento es cara visible y eso también es bueno para el exterior porque va a poder entrar en los mercados, aparte del ofrecimiento de la carne que tenemos, por el conocimiento que los demás países tienen de él al estar al frente de la sociedad rural argentina.
y con presencia que ha tenido no solamente la Rural, sino el Instituto de Promoción de Carne, las asociaciones durante este último tiempo, tanto en China, en Angola, en muchísimos lugares donde ya se conoce la carne, pero también se conoce la cara de Luis Miguel Echever. Sí, sí, a eso es lo que yo me refería justamente, que él es conocido en los medios internacionales y bueno, es una manera también más fácil de tener acceso. ¿Cómo está la Rural de Tandil? La Rural de Tandil está, como siempre, venimos tratando de apoyarla lo más posible, bueno, haciendo las cosas que nos indican nuestros clientes, que son todas las casas martilleras, y a veces es complicado, pues los costos son altos, pero bueno, tratamos de sobrellevar. Alguna vez vinieron las ovejas y se tuvieron que ir, pero ahora han vuelto los caballos con mucha fuerza y con mucho entusiasmo. Sí, el fin de semana pasado hemos tenido, este año había como 100, el año pasado habían llegado a 120, pero no es porque los criadores se hayan achicado en el número de cabezas, sino que simultáneamente se hacía en el Ara Santana de Vesprini algunas pruebas. Entonces había caballos que estaban allá, había otros que estaban ahí y volvían acá, pero hay otros que no, directamente se quedaron allá, pero había un montón de caballos y por suerte todo muy lindo. Lástima el agua que los cortó un poco el domingo. Gracias, como siempre, Ángel. No, de nada, gracias a vos, Mauricio. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Y para finalizar con los protagonistas, alguien que tiene que ver mucho con el apellido de la firma. El negro Eduardo Brivio analiza todos estos años que han tenido junto a la ganadería el apellido Brivio. En un cumpleaños, yo digo que todos los cumpleaños son especiales, pero recién lo hablaba con el martillero oficial ahora, como es Ricardo Arzó, cumplir 141 años y llevar arriba el nombre de Brivio no es poca cosa, negro, me parece. Sí, no se me notan los 141, pero llevamos 63 más o menos bien llevados. Difícil en una actividad como es la de vender vacas y en el interior del país, donde siempre algún planeador cae. Sí, bueno, pero estamos bien representados por los muchachos que manejan la firma. Ellos han defendido el apellido durante más de 50 años, siempre se lo digo a Bedford, que es el que lleva el mérito en esto, porque es el que paga las cuentas. Y si bien eligiendo los clientes, han sabido sobrevivir, como vos decís, 141 años. Pero el mérito de los últimos 50 que se han caído las grandes firmas que poblaban la provincia, debido a los altibajos que ha tenido este país en la ganadería, esperemos que esto se termine y entonces una buena vez despeguemos. Pero bueno, eso es una expresión de deseo. Siempre decíamos, en algún momento va a pegar la vuelta la vaca. Y me parece que ya hace algunos años que está pegando una vuelta y en estos años, estos dos últimos, con el apoyo del gobierno que ha hecho una política ganadera, me parece importante. Sí, lo que ha despegado básicamente el engorde a corral. La vaca sigue estando castigada, el negocio largo no es el que se busca. Pero digamos que para poder tener engorde a corral tenemos que tener vaca, para poder ternero tenemos que tener vaca. Todavía no estamos premiando la vaca en la medida que se merece, pero esperemos que eso llegue con una estabilidad, con un negocio a largo plazo como el de la vaca. ¿Cómo está el sector tambero? El sector tambero está en el piso. Digamos que el fondo ya lo pasamos, pero ha sido un año difícil climático, es un año difícil de precios. Si bien estuvimos a 2,90 y hoy estamos a 5,40, deberíamos estar en 7. Yo creo que el gran problema de la lechería es el 21% de IVA, que nadie lo dice y nadie lo ve. Pero es un espanto que un producto como la leche fluida, que nosotros los viejos y gordos no la tomamos, la toman los chicos que se están criando, tenga que pagar el 21% de IVA. Eso me parece un disparate y nadie lo dice y nadie lo ve. No sé por qué. ¿Qué te parece el nuevo ministro de Agroalimentación como es Luis Miguel Echever? Bueno, tiene a Cuna el Campo, presidente de la Sociedad Rural. Esperemos que defienda al sector como corresponde, ya que en algún momento tuvo una secretaría, después la repartieron con industria. Por lo menos hoy que un hombre del sector esté a la cabeza de todo eso, a mí me reconforta.
Feliz cumpleaños y bueno, me pone contento que no sean 141 los que cumplís, negro. Ojalá fueran 141, pero bueno. Gracias. Sería récord mundial. Gracias a vos que estás al pie del cañón siempre luchando por esto. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Carretelera de remates viernes 3 de noviembre, remates generales. En Branza, en Pedro Noel Irey, en Luan Toros, Néstor Hugo Fuentes desde las 10:30. En Victorica, la misma firma consignataria, pero desde las 15:30 con 1000 vacunos. En Balcarce, Fontana y Compañía, en Ceres Tradición Ganadera y en Hasenkan, Hasenkan consignataria. Viernes 3 de noviembre, en Batavia, en las instalaciones de la propia cabaña, La Paz de Huerten con Alfredo S. Mondino. Y en San Luis, La Casina con Bresan y Compañía. Sábado 4 de noviembre, en Pareditas, el Reproductores de Pareditas con Néstor Hugo Fuentes.